¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer unas figuras de globos sin utilizar ninguna base, ya sea columnas o arcos. Lo que vamos a hacer, como hemos visto en ocasiones anteriores, es hacer nuestro clúster de 4 y lo vamos a colocar sobre una base. Vamos a utilizar ya sea curling o bien podemos utilizar monofilamento. En esta ocasión lo vamos a utilizar con curling para que se aprecie mejor. El monofilamento es transparente y esa es una de sus grandes virtudes. Lo que vamos a hacer es meter nuestro curling entre nuestra figura de globos. Y vamos a amarrar. Una vez que lo tenemos, vamos a otro clúster, vamos a emparejar los colores y vamos a dar una rotación y vamos a utilizar el mismo curling para pasarlo primero en la última base y después en la base anterior. Por otro, y vamos a proceder a hacer lo mismo. Pasamos en la primera base y lo pasamos en la figura anterior. Vamos a poder hacer la figura tan grande como nosotros queramos. Pasamos en el último y pasamos en el anterior y siempre nos va a quedar uno aquí. Y así vamos a poder hacer nuestra figura.